Muy buenos días desde Melon Bites. Ya va haciendo calorcito, se nota. En el vídeo de hoy os quiero enseñar la importancia del habituallamiento, de la parada técnica, del jalar, con dos estilos completamente diferentes. En el primero, vuelvo a comprar un sobre de estos de comida preparada, en este caso económica. No me gusta, la verdad. Y en el segundo, pues creo que mi puntuación más alta hasta ahora, un 9 de 10. Como ya sabéis, Blue Yeti es una excelente marca de estaciones de energía y paneles solares. Me lleva ya apoyando un tiempo y yo utilizando sus productos, y en esta ocasión os quiero dejar en la descripción el link a su tienda y un cupón para que podáis aprovecharlo en cualquier ocasión. Con estas comidas siempre llego a la misma conclusión. Aparte que esta comida parece ser que atrae a las moscas, es mucho más disfrutable el entorno, la preparación, el momento, la desconexión de muchas cosas que la comida en sí. Y en general digo lo mismo de estas que las de Trek & Eat, y la comida sigue siendo igual de potenciadores de sabor. Muy salado todo, los ingredientes son realmente muy económicos, como en esta ocasión no deja de ser una pasta con una salsa de queso, con, se supone, un poco de bacon. Bueno, el fuego lo he apagado antes para no gastar tanto gas y con el calor residual que se terminen de hacer. La pasta, obviamente, no dejan de ser unos tallarines de los más corrientes. Lo otro es pues una especie de bechamel. Y digo potenciadores de sabor porque es muy sencillo en la cocina añadir mucha sal y mucho azúcar. Y con eso pensamos que está más sabroso, y es únicamente azúcar y sal. Por eso digo que capto más el sabor salado y dulce más que el queso. No sé el queso, el porcentaje que tendrá esto, pero no será mucho. Os lo pongo en pantalla de todas formas para que os asustéis. Y bueno, si vamos de montaña, lo quemamos todo, ¿no? En esta ocasión le vamos a dar un 4 de 10. Pero por el precio, ¿eh? El
otro día evalué con... No recuerdo los puntos que le di a esa comida de hacendado, pringosa, asquerosa. Tendría hambre en aquel momento cuando le di, no sé si recuerdo, un 4 de 10 o así. Pero es que, joder, vaya tarde, una sed. Y es lo que digo yo, cuando esas cosas les echan cantidad de sal, cantidad de azúcar, al final notas que los sabores están siendo suplantados por químicos. Leí en la receta que tenía eso hasta sabor a humo. Para que el bacon pareciera hecho a la barbacoa, entiendo. Bueno, me ocurre lo mismo cuando veo estas montañas llenas de matorral bajo, llenas de ceniza, y todavía hay gente que cuestiona por qué están quemando los montes. Pero bueno, vamos al tema. Ahí detrás tenéis un bosque de verdad, un bosque antiguo, un bosque desarrollado, un bosque que no necesita que se le toque. Y lo mismo ocurre un poco con la comida. Estamos al final cayendo en marcas que desarrollan unos productos para su beneficio, siendo unos ingredientes cada vez peores. Y por eso reivindico hoy esto. Tan simple, tengo aquí un bocadillo. Hombre, no es cualquier bocadillo. Todo se ha dicho. Esta mañana, antes de venir de ruta, he parado en la panadería de mi localidad, una panadería que hace el pan de verdad. Ese pan hecho al horno de leña, sin inventos raros. He pasado por la carnicería del mercado, que prepara unos cachopos alucinantes, con filetes de vaca madura, y estos en este caso son rellenos de cecina y de queso de cabra, casi nada. Pues esto, que son unos ingredientes sencillos, contundentes y naturales, creo que es una comida muchísimo, muchísimo mejor que cualquier otra cosa. Así que mientras recapacito con esto de las montañas y los bosques, lo he atado para que no se caiga. Sabe hasta montaña esto. Como soy exigente, le voy a dar un 9 de 10.